Okay. Bueno, buenas noches. Esta es la primera charla de la Asociación Ornitológica del año. Ah, se cayó. Justamente estábamos transmitiendo, pero lastimosamente la persona que va a exponer se acaba de salir. Pero mientras vuelve a ingresar, quisiera contarles que pronto vamos a tener el 15 de febrero, va a ser la fecha límite para poder concursar por el fondo de becas Koch. Se concursa dos veces al año, como ustedes saben, en febrero y en septiembre. Entonces, a partir de febrero, es mejor dicho, hasta febrero hay chance de enviar sus propuestas por si quieren concursar. Y yo ahora voy a presentarles a Roy Vallejos. Él es uno de las personas que, en un grupo de cuatro, que se llaman los Cabos de Diriá, obtuvieron el fondo de becas Koch de febrero del 2020. Les recuerdo que el fondo de becas Koch son unos $1,000 y pues se utiliza entonces para apoyar investigaciones. Entonces, bienvenido, Roy. Roy es Gracias. también, Roy Vallejos también es graduado de manejo de recursos naturales de la Universidad Estatal y de Distancia. Y pues lo dejo aquí entonces para que comiences con la presentación de los resultados de este proyecto. Gracias, Roy. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los que están viendo a través del live de Facebook, de la página de la asociación. Espero enseñarles un poco sobre lo que es la experiencia que tuvimos en el monitoreo de aves en el Parque Nacional Diriá, que para nosotros siempre es un gusto poder trabajar en dicho parque. No sé si algunos han tenido la experiencia de poder conocer este parque y si no, pues los invito a que en su momento puedan hacerlo. Antes de eso, quiero primero agradecerle a la Asociación Ornitológica por habernos permitido el poder llevar a cabo este monitoreo de aves en el Parque Nacional. Los fondos que se lograron, con los que obtuvimos el beneficio, fueron de gran ayuda para poder llevar a cabo esta investigación, por lo cual les reitero que fueron utilizados de la manera correcta y siempre agradecer que también se pueda realizar investigación en los parques que muchas veces no son tan conocidos o tan visitados como otros, pero que sin embargo tienen su gran importancia de biodiversidad. Como doña Rosemary lo mencionó, nosotros somos parte de los Cabos del Diriá, es un grupo de estudiantes y de algunos ya profesionales que se han dado a la tarea de investigar, de llevar a cabo un poco el tema de no solamente de aves, sino de otro tipo de monitoreos y asimismo también de lo que es protección del parque, porque muchos de los integrantes también son bomberos forestales, entonces eso es algo a recalcar. También agradecer al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, quienes fueron los que nos brindaron el transporte, dos unidades para poder realizar los traslados a lo largo del Parque Nacional. Y es algo que nosotros agradecemos mucho porque las distancias y la complejidad que representa trasladarse en el parque es algo en qué pensar. Entonces, estamos muy agradecidos con ellos. También al Parque Nacional Diriá, al administrador don Jorge Castrillo, por siempre el apoyo incondicional que nos brinda a nosotros. Y al área de conservación Tempisque, por la realización de cada uno de los permisos y todas las cuestiones meramente que se necesitan para poder trabajar. Entonces, una vez compartido esto, quiero presentarles un poco a lo que es el equipo de investigadores. Voy a empezar de izquierda a derecha. Como podrán ver, la primera persona que está ahí se llama Elder Gómez. Elder es un licenciado en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Y tal vez muchos dirán, administración, ¿podrá realizar investigación en aves? Claro que sí. Elder es una de las personas que tiene amplio conocimiento en lo que es el tema de plantas.
apasionado por la botánica y apasionado también por las aves. Entonces, es una pieza fundamental en el rol del equipo de trabajo. También tenemos a Jeremy López, y Jeremy es un compañero de Monteverde. Él está también cursando la carrera de manejo de recursos naturales. Actualmente es una persona también que le apasiona el tema de aves, bastante bueno en el tema de identificación de lo que son los vireos, reinitas, un amplio conocimiento también el tema de avifauna. Bombero forestal, igual que Elder, al igual que Richard. Entonces, es un grupo de personas bastante diversas en el tema de conocimiento. Tenemos a Ricardo Fajardo, que Ricardo también es estudiante de la carrera de manejo de recursos naturales. Él es de Nicoya. Actualmente ya está por finalizar bueno, perdón, por iniciar más bien su tema de lo que es la parte de la carrera de manejo de recursos naturales, del TFG, o el trabajo final de graduación de la UNED. Apasionado también por el tema de los mamíferos, de las aves, también bombero forestal, como se lo mencionaba. Bueno, mi persona, Roy Vallejos, actualmente estoy por finalizar la carrera en manejo de recursos naturales, de la licenciatura. Asistente de investigación en un proyecto de polinizadores y dispersores aquí en Santa Cruz. Y ahí estamos también un poco metidos en el tema de investigación y de aves. Adriana Solano, que Adri ella es de San Carlos. Ella también ha sido de gran apoyo en campo para que esta investigación se realizara a cabo. Ella también está finalizando su bachillerato en manejo de recursos naturales. Y por último, pero no menos importante, el doctor Luis Vargas, que él es investigador de la UNED, de la UCR, también especialista en el tema de ornitología, revisor de la revista Biología Tropical, y al mismo tiempo también una persona con bastante conocimiento en el tema de lo que es bioacústica. Así que esos somos parte del equipo de investigadores. Ahora bien, dentro de los objetivos de esta investigación o del por qué decidimos realizar esta investigación, el objetivo general fue iniciar un programa estructurado de monitoreo de avifauna en el Parque Nacional Diriá, de forma sistemática para la determinación de la riqueza de especies que permita la realización de comparaciones con futuros muestreos. Para explicarles un poco el contexto de esto, diría ha sido una de las zonas donde menos estudios ornitológicos se han realizado, pocos estudios ornitológicos. Entonces nosotros queríamos tener esa apertura de iniciar un programa estructurado de monitoreo de aves. ¿Para qué? Para que a futuro también el sistema cuente con una plataforma más establecida para poder seguir realizando estudios, monitoreo y siempre la conservación de las especies de avifauna del Pacífico Norte. Dentro de esos objetivos, nosotros planteamos cuatro. El primero fue sentar las bases en cuanto a la sistematización de los datos de la riqueza de avifauna presente en el Parque Nacional Diriá. Como segundo objetivo, determinar posibles movimientos altitudinales de especies durante los periodos de muestreo. Como tercer punto, sustentar medidas para la conservación de avifauna del Parque Nacional Diriá. Y como cuarto punto, determinar los sitios con mayor potencial turístico para la realización de giras de observación de aves. ¿Por qué? Porque también nosotros sabemos que los parques nacionales son una fuente muy importante para poder no solamente llevar turistas al sitio, sino también educar un poco a la población que vive cerca de los parques y también a los que nos visitan. Entonces, dentro de esto, nos situamos en el Parque Nacional, diría, en tres sitios o tres rutas de estudio que ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Tenemos primero ahí unas líneas de color rojo que corresponden a uno de los transectos donde nosotros estuvimos trabajando, que es de la parte alta del Parque Nacional Diriá. Esta comprende alrededor de los 790 metros hasta los 975 metros sobre el nivel del mar. La segunda ruta que ustedes pueden observar
es la que está en negro, que esa es otra ruta ya en la parte media. Esa está comprendiendo un poco lo que es de los 175 metros hasta los más o menos abarcando a los 600 metros sobre el nivel del mar. Y por último, la parte baja, que es la que está en naranja, que ahí estamos abarcando un poco el tema de lo que es la zona baja, o lo que es donde está el río, que esa está desde los 118 hasta los 175 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para que se hagan una idea de lo que es el Parque Nacional Diriá, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, representa lo que es el tema del recurso hídrico, algo muy importante, y que para darles un poco el conocimiento del parque, este parque fue creado bajo la iniciativa del mismo pueblo. No sé a ciencia cierta cuántos parques nacionales han sido creados porque el pueblo así lo pide. En el caso de Diriá, fue el pueblo mismo, a través de un señor regidor, que él propuso crear lo que en ese momento era el bosque, diría. Sin embargo, actualmente ya nosotros sabemos que cuenta con la categoría de Parque Nacional, la cual fue dada en el 25 de julio del 2004, por lo cual es un parque, bueno, podemos decirlo que ya algo reciente, pero que sí tiene su alguillo de recorrido. Como ustedes pueden ver, presenta una topografía bastante complicadita en algunos aspectos, en cuanto a lo que es la movilidad. Por lo tanto, este es un parque que cuando se producen incendios forestales es algo en lo que siempre se debe pensar. ¿Por qué? Porque al ver la complejidad que tiene el parque en cuanto a la topografía, a veces es difícil tratar de controlar este tema y dejando también por otro lado, lo que es el tema del recurso hídrico, que nosotros sabemos que también en las épocas secas escasea mucho, entonces todo eso impide que muchas veces las cosas a veces se salgan de control, no por un tema de que no se haga prevención, porque en el Parque Nacional se hace mucha prevención, pero sin embargo, al contar con 5.426 hectáreas, es algo en lo que pensar a la hora de también controlar. De hecho, Gary Style y Don Scotch lo mencionaban en algún momento en una publicación que decía que en lo que es la península de Nicoya, el tema de la avifauna en algún momento se iba a ver perjudicado producto de los incendios forestales. Entonces, algo en que pensar. Ahora bien, en cuanto a la metodología, nosotros planteamos tres rutas que fueron las que ya les había mencionado, las que están dentro, en borde y en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, diría. Por lo tanto, nos desplazamos a través del gradiente altitudinal, desde la parte baja, la parte media y la parte alta. ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, esto lo hicimos en un transecto de 4 kilómetros para un total de 4 horas. Por lo tanto, debíamos de estar 15 minutos en cada punto. El cual eran 250 metros para poder muestrear la mayor cantidad de especies de aves. Pero aquí hay algo muy importante, porque nosotros estábamos aplicando algo que llamábamos a la hora de tomar los datos, lo que era el tema de especies, de seleccionarlas en ciertos criterios. El primer criterio, o lo que nosotros tomamos en cuenta, era agrupar todas las especies que estaban dentro de un rango de 50 metros, lo cual nosotros le decíamos que estaba dentro de lo que era prácticamente la ruta que nosotros llevábamos. Después de ahí, lo que estaba fuera de los 50 metros entraban en otra categoría y las aves de paso y lo que iban en vuelo entraban dentro de otra categoría. Estos muestreos se realizaron desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Nosotros utilizamos tres binoculares, lo que son los Vortex, los Profire HD 10x42. Nosotros éramos, bueno, de las 6 personas que estábamos trabajando, nos dividimos tres personas que eran propiamente los observadores o los que se iban a encargar a la parte de la detección.
Una persona se iba a encargar de la parte del cronómetro y llevar el tiempo para que toda la metodología se aplicara de una manera correcta. Otra persona iba anotando y otra persona se encargaba de los registros fotográficos. Ahora bien, en uno de los objetivos nosotros mencionábamos el tema de los posibles movimientos de especies a lo largo del, para detectar si en el gradiente iba a influir algo o no con respecto a la altura con las épocas de muestreo. Para esto nosotros tomamos en consideración cuatro criterios a la hora de seleccionar estas especies que cumplían con este rol específico. Número uno, una detección en los muestreos en todos los sitios. Por lo menos tenía que tener una detección para que pudiera lograr ingresar dentro de esos datos. Como punto número dos, que los individuos observados en los transectos sea mayor a 20. O sea que el acumulativo de esos datos nos tenía que dar de 20 a mayor a 20, pero no menos de eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces no podía ser considerado para los propósitos que nosotros teníamos. Número tres, se excluyeron especies con comportamiento gregario. Aquí en este caso estamos hablando de todas esas especies en las que a veces se agrupaban en bandadas o iban especies en vuelo, que eso es lo que nos lleva al cuarto punto, que se excluyeron especies que iban en vuelo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo uso del hábitat, entonces no iban a ser consideradas en ese momento para los criterios que nosotros estábamos estableciendo. Ahora bien, ya teniendo claro un poco esto, nos basamos un poco en lo que ya son los resultados. ¿Qué obtuvimos a través de esta investigación? Bueno, un poco antes de hablarle de esto, nosotros tuvimos como una cierta delimitantes a la hora de poder realizar esta investigación. Cuando nosotros recibimos la noticia de que logramos obtener la beca, nosotros nos preparamos con el tema de los permisos, con el tema de todo la logística que correspondía para poder realizar los muestreos en las fechas propuestas que nosotros teníamos. Sin embargo, por el tema de la pandemia, que en ese momento fue cuando a nivel nacional se estableció que los parques nacionales se cerraron, entonces nosotros no pudimos trabajar lo que fue marzo 2020. Tuvimos que trasladar la época de marzo hasta marzo 2021. ¿Por qué? Porque el interés de nosotros era trabajar tres épocas. La primera correspondía a época seca, que íbamos nosotros a muestrearlas en marzo. La segunda correspondía a la época lluviosa, que esa se trabajó en octubre. Y la tercera época correspondía a diciembre, que esa era como un poco más trabajando el tema de migraciones, que era lo que era el pico. Entonces, cuando nosotros pudimos realizar cada una de estos muestreos, logramos obtener los siguientes resultados. Un total de 126 especies, tanto migratorias como residentes, de las cuales 92 especies se encontraban dentro del transecto bajo, 85 especies estaban dentro del transecto medio y 91 especies se encontraban dentro del transecto alto. Lo cual esto representaba para las 126 un 73.8 especies residentes y 21.4 lo que correspondía a especies migratorias. Ahora bien, de esas 123, de esas 126, perdón, especies, 123 se encontraban en preocupación menor o se encuentran en preocupación menor. Dos de ellas estaban en casi amenazadas y una de ellas vulnerables. Más adelante yo les voy a dar un poco más de detalles sobre esto. Dentro de las familias más representativas teníamos la familia Tiránide con 21 representantes, Parúlide y Troquílide con 9 y lo que correspondía a los colúmbidos, entonces ahí logramos obtener apenas 7 especies. Ahora bien, dentro de los principales resultados de familias y especies de aves detectadas en los transectos, el tutidonel dentro del Parque Nacional Diriá. Aquí en este cuadro pueden ver cada uno de los datos que se obtuvieron. Veamos que para el periodo de lo que fue la época lluviosa en octubre 2020, en el transecto bajo, se encontraron 26 familias y 42 especies. Para esa misma época lluviosa, en el transecto medio, las familias correspondieron a 24 y las especies a 52.
Y en el transecto alto, 21 familias, pero sin embargo las especies estuvieron dentro de 50. Y así sucesivamente para el segundo muestreo, que fue en diciembre, que ya vemos que aquí las especies en el transecto bajo subieron más, ya no pasamos de 42, ahora teníamos 72, incluso las familias también lograron aumentar, al igual que lo que correspondía en el transecto medio. Y lo que pasa aquí en el transecto alto fue que sí, ya hubo una disminución un poco leve. Ya en la época seca de marzo, ya podemos ver que las especies continuaban aumentando en el tema del transecto bajo. Y aquí podemos tal vez asociarlo en el tema del recurso hídrico, porque nosotros sabemos que la parte de abajo es donde se encuentra el río en medio. Entonces ahí puede ser que estas especies logren obtener mejor beneficio, mejores alimentos en estas zonas que tal vez en la parte alta. ¿Qué vemos aquí? Bueno, esto han sido una de las especies más de las que se logró obtener un poco más de resultados. Tenemos en este caso a lo que es el Amazonal bifrons, con un total más o menos como de 24 especies que se lograron obtener. También tenemos ahí lo que es el chicopiojo, o como comúnmente se conoce aquí en Guanacaste como chocholpía. Tenemos también el toledo y la piranga ludovisiana, que son una de las especies más representativas que tuvimos dentro de esta investigación. Ahora bien, ¿qué estamos viendo en este cuadro comparativo de avistamientos? Bueno, nosotros trabajamos un total de 4 kilómetros, lo que representaba 16 puntos de muestreo para cada uno de esos transectos. Vean acá que cada uno de esos transectos representaba datos importantes. Por ejemplo, vamos a ver solo uno, porque tal vez esto puede ser algún cuadro un poco complejo para algunos. Entonces, veamos que acá, en el punto 1, tenemos para el primer muestreo 5 especies. Para el otro tenemos un total de 6, y en el tercero ya esto fue incrementando poco a poco. Por lo tanto, estos datos nos sirvieron para poder obtener estas gráficas que ustedes ven acá. Tenemos primero acá, dentro de la zona baja, veamos en este caso cómo fue ese movimiento de las especies, de esos resultados que se lograron obtener. Veamos que en cada una de esas gráficas hay puntos en los que a veces las curvas intersecan una con otra, por lo cual ciertos datos se puede decir que en ciertos puntos hay similitudes en comparación con otros. Por ejemplo, dado en el caso de la que ustedes ven abajo, a la izquierda, vean que en el tema de la zona alta hay ciertos puntos donde la actividad a veces llegaba hasta casi 20 especies en un solo punto de observación. Entonces, esto nos dice que la fauna está bastante dispersa, está bastante distribuida a lo largo de todo el gradiente, lo cual nos ayuda también a poder entender esto. También vemos aquí un poco lo que es la curva de distribución en cuanto a los segmentos de la parte baja. Veamos que aquí también las curvas nos representan cada uno de las especies por segmentos. Vean ahí cómo en ciertos puntos se mantienen similitudes y en otros más bien hay un desbalance, en otros hay otros repuntes. Entonces todo eso nos ayudó a también obtener información muy valiosa para la conservación de las especies. Aquí pueden ver en este cuadro algunas de las especies, de las familias más representativas que se lograron obtener, y otra de las familias también que se lograron evidenciar dentro de la investigación, tales como el tema de los Apicitrícide, Alcénide, Ardeide, Caprimulgide, Cardinalide, Catartide, etc. Que esto es de mucha importancia, porque nosotros vemos acá en la zona baja una mayor representación de la familia Tiránide en comparación tal vez con otro tipo de familias que dentro de la investigación no fueron tan representativas
como en el caso aquí podemos ver de los troquílidos. ¿Por qué? Porque en la zona baja del Parque Nacional Diriá hay muchas especies de plantas que han sido fuentes de alimento muy importante para estas especies. En el caso de la Amelia Paten, en el caso también ahí de lo que es la amapolilla y otro tipo de especies de plantas que también han ayudado a contribuir a que estas especies mantengan esa actividad constante en esta zona baja. Por su parte, en la zona media, perdón, ya aquí vemos también mayor representación de la familia Tiránide, al igual que la familia Troquílide, pero también nos incorpora la familia Columbide. ¿Por qué? Porque en esta zona de la parte media hay zonas donde se presenta mucho pastizales y hay bastante presencia de semillas de estas zonas abiertas. Entonces, esto también atrae mucho el tema de los insectos, por lo cual aquí también hay una mayor presencia de estas especies o representantes de esta familia, al igual también que especies de plantas que pueden ser polinizadas y aprovechadas el néctar por lo que son los troquílidos. Por su parte, en la parte alta, ya aquí estamos viendo una mayor presencia, igual siempre los tiránidos, pero aquí hay un mayor repunte también de la familia Parúlide. ¿Por qué? Porque esta zona ya también presenta distintos tipos de características que son muy importantes, ya son unas zonas más abiertas en ciertos puntos. Aquí ya hay mayor presencia también de especies migratorias. En el caso de lo que son la mayoría de los cardinálidos, que ahí logramos encontrar bastante, de los parúlidos también se lograba encontrar bastante, mucha reinita, y también esto favorecía a que ciertos puntos se diera una mayor representación de cada una de estas especies. Ahora bien, algo muy importante que nosotros debemos de considerar es también el tema de los índices de diversidad. Por ejemplo, el índice de Chao. Este índice que se utiliza también para determinar un poco la presencia de ciertas especies en X hábitat, nos representó que para el sitio bajo nosotros estamos esperando un total, o podíamos esperar un total de 188 individuos. Y aquí en este caso nos estaba diciendo que nosotros logramos ver 42. También ya en diciembre eso aumenta a 250, sin embargo vimos 72 y así sucesivamente hasta llegar a marzo. ¿Qué nos indica esto? Bueno, esto nos indica que el Parque Nacional Diriá tiene potencial para seguir siendo estudiado y es algo en lo que nosotros debemos de seguir trabajando más. Vemos que el índice de Chavo nos arroja alrededor de 50.3 de esas total de especies, o sea, nosotros podíamos ver un total de 188 individuos de esa cantidad de especies, sin embargo, el índice nos arroja un total de 50.33 especies esperadas. Ahora bien, el índice de diversidad de Simpson, este nos está diciendo que cuando en un sitio hay presencia de cero, nos dice que este sitio tiene una baja diversidad. Y cuando está casi o en uno, ya nos está indicando que aquí hay una alta diversidad. En este caso, veamos que para el sitio bajo, durante los 3 periodos de muestreo, estuvo de entre 95 a 97, lo que nos quiere indicar una alta diversidad de especies. Por su parte, aquí vemos en el sitio medio y en el sitio alto que también estos rangos se están manteniendo alrededor de entre los 96 a los 97, los 95 a los 96. Entonces, todo esto nos ayuda a entender también que esto es muy importante y que este parque tiene un gran potencial en lo que es el tema de aviturismo y también el tema de biodiversidad. Ahora bien, dentro de los movimientos de las especies, nosotros nos enfocamos en dos específicamente. La primera fue el Toledo, el Quiroxifia linearis. Veamos que dentro de los muestreos, los periodos que se trabajó, que fue de octubre, diciembre y marzo, aquí hubo como un cierto desplazamiento o un total de individuos que se lograron observar. Estamos alrededor desde los 13
individuos, que luego hubo un repunte hacia 21 y luego hubo un descenso en esta parte a 11, esto hablando del transecto medio. Por su parte, en el transecto bajo iniciamos con un total de 16 especies de individuos, perdón, hasta llegar a 5 y después hubo otro repunte a pasar a 13. Y así sucesivamente con la parte alta. Pero ¿cuál fue el interés de nosotros con esto? Bueno, el interés de nosotros era determinar si la altura y si todo lo que es el gradiente y las épocas iba a afectar en algo a las especies, o si influía en algo en que ellas se desplazaran a lo largo del gradiente o no. Evidentemente nosotros logramos entender y ver que se necesitan más estudios para lograr poder sobrellevar este tema. ¿Por qué? Porque aquí en este caso nosotros podemos ver que dentro de los valores que se lograron obtener, nosotros logramos correr un poco lo que fueron las pruebas T, con el fin de determinar si existía relación entre las variables de época de muestreo y la altitud de los sitios, por lo cual se nos arrojó una densidad de 0,001 para lo que es el Toledo. Y para la otra especie que vamos a ver la continuación, que en este caso es el Basileuterus de Latri, que aquí en este caso nos arrojó la densidad de 0,013, lo cual para ambos valores alfa, que son inferiores a lo que nosotros esperábamos o determinamos que era de 0,025, y aplicando aquí en este caso la corrección de Bonferroni, lo que descarta la hipótesis nula y afirma la independencia de las variables, y debe aceptarse en este caso la hipótesis alternativa para ambos casos, ya que aquí puede existir alguna influencia, pero como evidentemente les mencionaba, se requieren más estudios para poder determinar un poco el conocimiento que nosotros queremos transmitir a través de la investigación. También en esta investigación logramos, bueno, ver un poco de especies algo difíciles de encontrar. En este caso tenemos el Nyctibius, el Jamaicensis, logramos ver dos individuos. Un caso curioso que siempre lo logramos ver en árboles de guapinol. Y en estas posiciones que ustedes pueden ver acá a la izquierda, que tal vez no en todos los casos siempre utiliza la posición críptica, que es algo que hemos visto y hemos notado nosotros en Diriá. Una vez ahí que nosotros estábamos muestreando, lo logramos ver como en la posición que está aquí a su izquierda. Pueden ver que con las alas un poco abiertas, prácticamente, como dicen, visible, para que se lograra ser detectado. Y otro punto interesante es en el tema de la vocalización, que para muchos, y aquí tal vez voy a hacer un poco una pausa, también y hacer un llamado a las personas a que nunca, que nos quitemos de la cabeza ese tema, ese mito de que ciertas especies de aves nocturnas son brujas, que son esto, que son lo otro, y que muchas veces la mala información desencadena a que las especies estén vulnerables. Por lo tanto, nosotros debemos siempre de entender de que las especies, si están en nuestro entorno, es porque tienen algo, un rol muy importante que cumplir. Así que es algo en lo que nosotros debemos tener presente. Otra especie que logramos nosotros observar fue el zorzal pique anaranjado, el Catarus aurantirostris, que como ustedes pueden ver en ese mapa ahí, prácticamente en Diriá se encuentra ahí en un punto. O sea, Diriá es el punto clave para poder encontrar esta especie prácticamente en lo que es la península o parte de la península. ¿Por qué? Porque esta especie en todo el parque no se logra ver sino solamente a cierta altura y en ciertos puntos específicos. De hecho, Johnny Villarreal, en su momento, él nos indicaba que esta especie se encuentra en islas muy aisladas a lo que puede tener tal vez ya establecido su rol fundamental en estos espacios que le brinda y que no puede encontrarse en otras zonas específicas en el parque, hablándolo en este caso.
Otra de las especies que nosotros logramos observar fue el Passerina ciris, que para todos nosotros sabemos que es una de las especies muy, muy bonitas, muy lindas, migratorio, que la podemos observar desde octubre a abril. Sabemos que frecuenta matorrales y crecimiento secundario. Sabemos que esta especie se alimenta de semillas, de insectos, de bayas. Caso curioso que nosotros cuando la observamos, ella también se nos quedaba bastante, bastante quieta, bastante dócil, algo que también de a nosotros nos agradó mucho porque nos permitió poder apreciarla de una manera muy importante, poder entender un poco y ver cómo era su sistema de forrajeo. Otra de las especies que logramos observar fue la tángara carirroja o la piranga ludovisiana, que también sabemos que es migratoria, que percha y forrajea en la copa de los árboles. Logramos observarla en grupos pequeños, aunque en ocasiones a veces logramos verla hasta 20, más de 16 individuos en ciertos árboles ahí, con un comportamiento bastante, bastante interesante, y que sabemos que consume insectos y frutos. Otra de las especies que logramos observar fue la tángara veranera, la piranga rubra. En este caso sabemos que es una de las especies bastante común que se logra ver en el país, que presenta pico claro, que nosotros sabemos que en este caso aquí lo que vemos en la foto es un macho adulto. Bastante interesante que cuando está vocalizando, en ciertos puntos, y aquí lo voy a mencionar así, porque yo sé que tal vez muchos no, puede que no compaginen conmigo o tal vez no han observado dicho comportamiento. Y por eso lo voy a aclarar, porque acá donde yo vivo, en mi comunidad, yo sí he logrado observar ese comportamiento. Por lo tanto, lo aclaro ahorita y lo menciono como para que no se vea como algo que yo estoy inventando, sino algo que se ha logrado ver. Y si alguno lo ha compartido, entonces también creo que va a compaginar conmigo. Es bastante interesante que cuando en el tema del macho, acá en mi comunidad, y por eso lo menciono acá, esta especie cuando realiza la vocalización, casi siempre la hembra ha alzado un poco, he visto que ha alzado un poco el tema del ala derecha, y por eso se los menciono acá. Yo no sé si esa especie en ese momento que yo observé acá fue que tenía tal vez alguna lesión en el ala. Por lo tanto, estaba realizando este comportamiento. Sin embargo, el macho llegó y se le acercó a la especie para poder tratar de dar como un auxilio, ver qué pasaba. Es algo bastante interesante porque esta especie lo que le estaba brindando a través de su llamado del que nosotros comúnmente conocemos de la especie, esta especie llevaba un insecto en su pico y se lo llevaba a este individuo, que por cierto ya era una hembra adulta, porque ya tenía su coloración bastante, bastante marcada. No era un juvenil, no era un juvenil porque en este caso no tenía sus pintas rojas, ni tampoco podemos ver que era un juvenil que todavía no estaba pintando porque ya se lograba evidenciar bastante bien que era una hembra adulta. Por lo tanto, este individuo llevó y le llevó el insecto a su pico. Sin embargo, ya la hembra en ese caso empezó y empezaba a aletear un poco más rápido. Pero de un pronto a otro, ya la mágicamente, como que el ala se le compuso. No sé a qué se refería este comportamiento. Por lo tanto, los invito a que tal vez en algún momento pueden observar esto. O tal vez le presten atención un poco a la piranga rubra, tal vez ustedes puedan ver un poquito más a qué se refiere todo esto, pero ahí se las dejo un poco para que puedan comprender un poco el tema. También hay algo que quiero recalcar un poco en cuanto a las medidas de conservación y recomendaciones que nosotros logramos obtener un poco con la investigación. Número uno. Es muy y de suma importancia seguir realizando monitoreos dentro del área. ¿Por qué?
Nosotros recomendamos esto no simplemente por el hecho de que en Diriyah no se haya hecho investigación. Nosotros sabemos de que todo lleva un orden siempre, pero sin embargo sabemos que Diriyah cuenta con un potencial muy alto. Sabemos que Diriyah muchas veces no se le ha dado la importancia que se le debería de dar. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta investigación y continuar con monitoreos puede ser una herramienta muy fundamental para que en el parque se logren plantear estrategias, no solamente para los intereses, para los distintos elementos focales que maneja el parque, sino también para que dentro del área que se está trabajando, estas puedan transmitir el mensaje a las comunidades, que al final algo que nosotros debemos de tener muy claro es que la conservación no se puede hacer sola. La conservación siempre se debe de dar con las comunidades. Algo también muy importante y que nosotros vemos es el uso de las plantas de interés para la fauna. La reforestación de especies de planta de interés para las aves en la zona de amortiguamiento, como potreros, zonas abiertas, cercas vivas, es recomendable para contribuir con su conservación. De hecho, aquí voy a tomarme un momento para mencionarles ciertas especies de las que nosotros logramos observar distintos tipos de aves que estaban haciendo uso de esas plantas. En este caso tenemos el cierrecillo, el madero negro, el madroño, el guarumo, guachipelín, moidero, guaitil, el madero, cortés negro, cortés amarillo, mora, capulín, cedro macho, manteco. Cada una de ellas nosotros logramos observar especies de aves que estaban haciendo uso de la fauna. Por ejemplo, aquí podemos ver la Ortalis betula que estaba ahí en un árbol de capulín. También tenemos aquí a unas eufonias que estaban haciendo uso también y aprovechando el recurso. También acá tenemos el Brotogeris jugularis también que estaba haciendo uso de también del recurso alimenticio que también las plantas pueden ofrecer. Y como les mencionaba, algunas de las especies ahí, como el capulín macho, madero, guachipelín, mora, cierrecillo y el indio desnudo, indio pelado, que son especies también de árboles que pueden brindar y que pueden utilizarse para cercas vivas en estas zonas de amortiguamiento. Nosotros estamos hablando en este caso del Parque Nacional Diriá. Y bueno, y en sitios que ustedes también conozcan, que se pueden utilizar y que se presten para estos ambientes, evidentemente de acuerdo a sus condiciones de las áreas, porque sabemos que no todos los árboles pueden adaptarse a ciertas zonas, pueden ser algunas de las opciones en las que se puede trabajar. Muy importante seguir generando nueva información, nuevas investigaciones. Ya ha sido más que claro a través de lo que les he mencionado, que la alta biodiversidad que se presenta en el Parque Nacional Diriá y en todo lo que es la provincia de Guanacaste también, donde estudios que se han hecho en la península prácticamente han sido pocos, se han hecho, pero han sido pocos, pueden ser más. Entonces también instarlos a los que son investigadores a que puedan continuar o hacer cuando se les presente la oportunidad investigación en estas zonas, que el conocimiento va a ser de mucha importancia. Y otro de los aspectos muy importantes y que dentro de los objetivos que nosotros estábamos mencionando era lo que eran las rutas como posibles rutas de turísticas. En este caso nos enfocamos un poco en el tema de la parte baja, donde nosotros aquí podemos ver en este mapa cómo es el desplazamiento dentro del transecto bajo y el cual nosotros consideramos uno de los transectos que puede ser bastante utilizado para lo que es la educación ambiental, para lo que es la observación de aves, ya que este sitio presenta condiciones de baja a moderada dificultad. Por lo tanto, puede ser bastante accesible para las personas, para que puedan observar distintas especies de aves, no solamente aquellas que se encuentran en zona alta, porque es cierto que en las zonas altas del Parque Nacional Diriá, por ejemplo, hay una zona en la que nosotros comúnmente llamamos los Reyes,
se han logrado observar hasta 22 zopilotes en vuelo, del cual mi compañero Elder tiene un material ahí, video, que ha logrado observarse con funcionarios del área, con el mismo doctor Luis Esteban Vargas. Y es algo en lo que nosotros nos sentimos bastante, a veces intrigados en decir, ¿qué será que en la zona alta, en esa zona específica, es un centro donde se da bastante lo que es la anidación? ¿Qué condiciones está presentando esa zona para que el zopilote rey se logre ver en esas grandes cantidades? Entonces, todas esas incógnitas también nos surgen a nosotros a través de esta investigación. Pero aún con ese potencial que cada uno de estos transectos presenta, nosotros consideramos que el transecto bajo es la zona como más acorde y que más se puede adaptar para que las personas puedan también disfrutar de la avifauna que presenta el Parque Nacional Diriá, asimismo como los recursos que también tiene ahí, como el río, sus cataratas y cada una de las zonas específicas. Algo muy importante que ustedes están observando en esta diapositiva es que nosotros transmitimos el mensaje de esta investigación, estos resultados, a la comunidad. De hecho, esta investigación se le presentó a 15 personas, donde habían brigadistas, estaban funcionarios del SINAC, habían voluntarios, habían estudiantes, otro tipo también de personas que tal vez no estaban dedicadas a alguna agrupación en sí, pero que sin embargo son habitantes de estas zonas de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque a ellos no se les puede privar del conocimiento y de las características que esta zona presenta. Por lo tanto, siempre es importante, como se nos mencionaba, ir de la mano con las comunidades. ¿Por qué? Porque si este parque fue creado bajo la iniciativa de la comunidad, es importante que la comunidad sea también la que se encargue de seguir conservando este parque, que se encargue de seguir protegiendo este parque, ya sea de distintas amenazas, cacerías, incendios forestales, cada una de estos de las distintas problemáticas que pueda tener. ¿Para qué? Para que la conservación se siga dando a través de ellos mismos y de futuras generaciones. Asimismo, también, bueno, ya a manera de conclusión, nosotros llegamos a las conclusiones de que Diriá es un sitio de alta biodiversidad de avifauna. Es muy importante el potencial que hay en estos sitios. Por lo tanto, nosotros siempre instamos a que ese conocimiento sea compartido, a que ese conocimiento sea siempre llevado a escuelas, colegios, a través de las redes sociales, a través de charlas, a través de cada uno de los sistemas que ahora sabemos que la tecnología nos ayuda a poder compartir y difundir este tipo de mensaje y empoderar, que esta palabra a mí me encanta bastante, que es empoderar a las comunidades para que la conservación se siga dando y que el ecosistema se siga manteniendo. Por lo tanto, uno de los futuros proyectos que se está trabajando y del cual de lo que nosotros escribimos ahí en las ya en los resultados de los informes, es el trabajar el tema de nombres comunes propios de acá de la región. De hecho, esta iniciativa nace por el compañero Elder Gómez, y del cual ya sabemos que a nivel del país sí se han realizado esfuerzos para llevar el tema de nombres comunes. Pero sin embargo, aquí en Guanacaste es bastante particular, porque a nosotros nos interesa tomar en cuenta la opinión de las personas y no simplemente decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, cierta especie nosotros la llamamos así, 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 y así quedamos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar la tarea muy pronto a realizar un censado de esta información y poder tener ya un listado bastante interesante de estas especies con nombres comunes propios de la región, de lo que es acá en el Pacífico Norte, específicamente en el Parque Nacional Diriá. Por lo tanto, también yo los insto a que si en algún momento quieren darse la vuelta por el Parque Nacional Diriá, las puertas están abiertas y ahí pueden encontrar bastante, bastante información
de lo que es lo que yo les he mencionado a lo largo de esta charla. Así que, bueno, con esto yo les cedo el espacio nuevamente a Rosemary y agradecerles por el tiempo que se han tomado para escucharnos. No sé si tienen algunas preguntas o no. Muchas gracias, Roy. De momento no he visto que han escrito preguntas. Sin embargo, tal vez yo quisiera hacer algunas, sí, también dando espacio para ver si los que han escuchado la charla tienen algunas preguntas que hacer. Tal vez la primera que quisiera hacer es, bueno, un poquito el objetivo del Fondo Scotch justamente es apoyar a jóvenes investigadores como ustedes en proyectos como este, que en este caso, si mal no recuerdo, fue seleccionado entre otros cuatro proyectos como ganador. Entonces, tal vez la primera pregunta, que es como a manera de resumen, ¿cuál sería el principal aporte que ustedes estarían brindando con este proyecto de investigación al conocimiento, digamos, un poquito? Ok, bueno, en este caso nosotros, tal vez voy a hablarlo desde dos puntos para que quede un poquito claro. Para lo que fue el área, nosotros brindamos los primeros, vamos a decirlo así, los primeros pasos o entablamos las primeras procesos para que el Parque Nacional cuente con un sistema ya propiamente de monitoreo de lo que es la avifauna. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, el Parque Nacional Diriá no tiene como un sistema de investigación establecido y prácticamente nadie hace, o pocos han realizado investigación en el parque. Entonces, eso ha sido como algo muy importante, sentar las bases de un proyecto ya sistematizado y lo que es también generar un poco de ese conocimiento en las comunidades del área de amortiguamiento del Parque Nacional Diriá. Ahora bien, ¿qué hemos aportado al conocimiento? No sé si propiamente tal vez del país, pero sí más para la región. ¿Por qué? Porque en esta región de acá de Guanacaste ha habido en algunos pobladores como un cierto descontento. Y lo voy a mencionar así como ese cierto descontento porque muchas personas a nosotros nos han dicho y no hemos logrado corroborar que esa información sea cierta hasta cierto punto, que en la zona alta del Parque Nacional Diriá hubo un momento en el que hubo pájaro campana. Nosotros sabemos que el pájaro campana realiza migraciones altitudinales en ciertos periodos, pero sin embargo, esta historia ha sido como muy repetitiva de ciertos pobladores con nosotros. De hecho, ellos no le llaman pájaro campana y le dicen rinran, que es algo que nos surgió y nos dio algo interesante para seguir anotando ahí nosotros en la información. Pero sin embargo, cuando a nosotros nos llegaron a ver ahí realizando investigaciones de aves, ellos les llamó la atención y nos decían, pero ustedes andan haciendo investigación porque es que viera que aquí han venido gente y se han llevado aves. Y ha habido como un descontento con la gente. Entonces nosotros hemos tratado de generar como ese conocimiento y decirle, vea, si es cierto, las personas, hay ciertas personas en que han realizado esto, han realizado temas de captura de aves, han realizado también el tema de hacer uso, de aprovecharse de la fauna, tal vez para la venta, para la comercialización, cacería ilegal, de la cual nosotros ya sabemos que la ley lo tiene prohibido, pero sin embargo, en este caso, las comunidades y las personas a las que nosotros, después de esta charla que realizamos y le transmitimos el mensaje, ellas se sintieron agradecidos porque ya tenían un conocimiento de cómo conservar la fauna. De hecho, muchos nos han dicho, viera, es que en mi casa llegan muchas especies de aves. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder seguir manteniendo estas especies? ¿Qué puedo sembrar? ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces, eso ha sido para nosotros algo muy muy llamativo y algo muy interesante para seguir trabajando. Muy, muy bien. A mí en lo personal me ha gustado mucho la relación que usted ha mostrado en su presentación entre las plantas y las aves que las visitan o la importancia para los insectos y también con la parte de la comunidad, que es una cosa que se ha mencionado en varias ocasiones. Tengo una pregunta de
Déjame ver acá un segundito. De Ignacio Campos, dice, felicidades al Royal Grupo Cabos de Diriá, un excelente trabajo. Me gustaría consultar si se realizaron monitoreos nocturnos. No, bueno, en este caso nosotros hemos, en el 2019 nosotros empezamos a hacer una investigación, pero ya propia, no específicamente con fondos de la beca, pero anteriormente nosotros sí habíamos empezado a hacer como un listado, un inventario de aves en el Parque Nacional Diriá, del cual, bueno, creo que Ignacio tiene conocimiento porque en un momento nosotros le comunicamos esos datos. Porque nosotros ahorita tenemos aproximadamente 172 especies de aves registradas, pero en nuestros inventarios, fuera de lo que es la investigación que se hizo con la beca. Con la beca nosotros obtuvimos 126 especies, pero fuera de la investigación nosotros tenemos 172 especies de aves, de las cuales nosotros estamos llevando un registro, no solamente cronológico de cuánto fue la última vez que se avistó esa especie, sino también de los inventarios cada día, tratar de llevarlos más actualizados. Monitoreos nocturnos no se realizaron porque la metodología de nosotros estaba establecida para trabajarse de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces estábamos comprendiendo ese rango específico de 4 horas. Ah, ok, muy bien. Tal vez invitarles ahora que vayan a hacer la publicación y recordarles a las personas que están viendo que hay dos compromisos que tienen los investigadores. Uno es esta charla para dar a conocer qué fue lo que se hizo y otra una publicación en Celedonia, ¿verdad? Entonces, exacto, sería excelente que puedan poner la lista ya actualizada en Celedonia. Y Giovanni Delgado tiene una pregunta propuesta más o menos, pero lo voy a formular como en forma de pregunta. Okay. ¿Se podría organizar un conteo de aves y de esta forma más gente conocería el parque y la comunidad para que se involucre más? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? De hecho, es algo que creo que en algún momento me parece que, bueno, yo lo planteé del por qué acá en Diriá no se estaba realizando tal vez algún tema de conteos navideños, del por qué no se hacía, si Diriá también presenta como las condiciones específicas. Yo sé que hay una serie de requisitos que se deben de cumplir para poder realizar dicha actividad. Para responder un poco ahí la pregunta y la de don Giovanni, creo que sería muy importante. Yo creo que sí existiría la posibilidad de que se dé un buen apoyo, no solamente de parte de las comunidades, sino también de futuros jóvenes que se están incorporando propiamente a lo que es el tema de avifauna en la zona, porque a muchos tal vez no se les ha dado como la importancia de poder realizar dichas actividades, o propiamente porque no han habido iniciativas que inciten a que se realicen estos conteos. Pero yo sí creo que puede ser una oportunidad grande para el Parque Nacional Diriá y para mantener siempre actualizados los datos de que se puedan realizar dichas actividades. Tal vez ahí no sé si en el tema ustedes como asociación ornitológica pueden saber cuáles son los pasos que debe de seguir tanto el parque como los futuros personas que quieran incorporarse, apoyar a este proyecto si se diera a futuro. Sé que puede haber muchas personas que pueden hacerlo y claro que sí sería una gran oportunidad para el parque. Sí, claro. Nosotros digamos, no solamente nosotros, sino que varios miembros apoyan a varios conteos. Tal vez recordarles también que inicialmente se veían los conteos como conteos navideños, porque es algo que hemos aprendido de Estados Unidos, pero que ahora que hay tantos, se extienden incluso fuera de la época navideña, ¿verdad? Pero sí, con mucho gusto podríamos dar recomendaciones, tal vez, ¿verdad? Sí, valdría la pena siempre en estos, tal vez también para hacer el comentario, ver si se quiere involucrar a la comunidad, que es muy deseable, y también si es posible involucrar a personas externas, que estoy segura que muchas personas de las que son observadores de aves les encantaría conocer el parque si no lo conocen, y pues entonces organizarse de esa forma. Ojalá con el apoyo también de los guardaparques y demás, pero sería algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que se puede pensar. Tal vez una pregunta más que tengo yo,
Bueno, me parece que es también una manera un poco personal de parte suya, como yo sé que usted está involucrado en varias investigaciones, con lo que me mencionaba un poquito también con la parte de polinización, pero en esta en específico, como qué aprendizajes, digamos, rescataría como más importantes dentro de lo que fue el proyecto, no sé, que se dieron, digamos. Bueno, tal vez a manera personal, un gran reto porque ha sido como la primera investigación ya propia, donde prácticamente propia de nosotros como, como estudiantes, que todavía algunos, bueno, somos, tal vez no con el acompañamiento de algún profesional, aunque en este caso sabemos que el doctor Luis Vargas estuvo ahí, pero también él nos dio como esa libertad de que, bueno, ustedes pueden, ustedes son los principales investigadores en este caso. Él era el apoyo en campo, del cual, como les mencionaba, estamos sumamente agradecidos porque esto ha sido un desarrollo personal grandísimo para nosotros. No solo en el hecho del tema de identificación de aves, sino también como el crecimiento a la hora de plantear metodologías que se adapten a lo que se necesita en el Parque Nacional, diría. Entonces, todas estas cosas también a nosotros como futuros profesionales nos ha ayudado mucho y en el caso personal mío, yo lo agradezco porque la beca Scotch fue como el primer inicio que sé de muchas investigaciones que se pueden dar con el tema de avifauna, que del cual, por cierto, bueno, yo ahorita ya debo de ir planteando mi tema de tesis, de licenciatura, y que si algo tengo muy seguro es que si quiero realizarlo en el tema de aves, de hecho quiero incorporar ya sea tal vez alguna escuela, algún colegio, y ver un poco el tema ahí de dar la parte de educación ambiental, un poco el tema de monitoreo, hacer como una mezcla que se adapte a la conservación, al manejo del recurso, y también al aprovechamiento de lo que es la avifauna como un todo, ver esa tríada como un todo y que sea aprovechada también. Entonces, ahí sé que todo esto va a servir como una formación también profesional para uno. Excelente, sí. Pues sí, ojalá que todos esos proyectos se concreten, ¿verdad? A futuro, en la parte de educación ambiental, que es tan importante, involucrar a más personas y demás. Y bueno, pues felicitarles por el proyecto. Me parece que ha sido muy, muy interesante. Motivarles para que sigan adelante con este, con otros proyectos. Ojalá ahora sí ponerse a trabajar con el artículo, ¿verdad? Sí, de hecho ahí con el artículo ya casi está en la fase final, ya está casi por entregarse, entonces ahí hemos estado trabajando ahí bastante con este tema. Felicito a todos los integrantes del equipo y bueno, pues muchísimas gracias Roy por la charla. Va a quedar en el grupo de Facebook por si acaso surgieran más consultas y luego en el grupo, en el canal de YouTube también. Entonces, gracias de nuevo y que pasen buenas noches todos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos.
Este. Si me hace ese huevo.